amor. Ah, ya llegaste. Ya llegué. Qué lindo. Samuel, ya llegó tu papá. Ya llegó tu papá, Samuel. Samuelito, córrele, papacito. A ver, ¿qué es eso? Lo que te ganaste. ¿Y eso por qué fue? Jugando fútbol. ¿Fútbol? ¿Y jugando de qué? ¿De portero, de trasero, de delantero, de mediero, de qué? Delantero. Delantero. Yo también te traigo un regalito, mira. ¡Ay, papá! Ay, ¡gracias! Papá. Ahora sí. ¡Qué bonito, mijo! Estoy muy orgulloso de ti. De vista. A ver, ustedes dos, es hora de comer.
¡Apúrense! ¡Córrele! ¡Ve con ellos! No te olvides. Hoy es el día. ¿Sí? Simón, carnal. Chances, ¿sí? Otra vez. ¡Voy! ¡Mátenlos! Thank you.
Huevos, otra vez, huevos. Pues, ¿qué querías? Si no los quieres comer, no te los comas. Aquí no es fonda, chiquito. Pues parece. Mira nomás, el pan todo quemado. No hay un vaso. Esta leche está cortada. Ay, ahorita te lo traigo. ¿Qué pasa? ¿Me quieres envenenar o qué? Ay. ¿Quieres que te deje en paz, verdad? Échate y ya no discutas. Ah. ¿Qué es esto? Pues para que le pongas tu leche. Además, un vaso sucio. Parece que lo que quieres es que me largue yo de aquí, ¿es lo que quieres? Pues si ya no soportas el sonido de mi voz, pues no la oigas, chulito, si ya no me quieres ver. Ni pasos ni nada, no te aguanto ya. Bueno, ¿por qué no te largas ya, ¿Qué es lo que voy a hacer? Me largo de aquí. Ay, sí, siempre huyendo como vil cobarde que eres. ¡Huye de tu trabajo! ¡Huye de todo! ¡Huye de mí! ¿Sabes qué? Tú y yo ya nos deberíamos de divorciar. Pues yo ya lo había pensado también, ¿sí? ¡Qué bueno! A ver si ya... Porque estamos por primera vez en mucho tiempo, estamos de acuerdo. Ya me echaste a perder mis huevos. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Camila! ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué me van a dar? ¿Por qué? Yo no he hecho nada, señor. Es que yo no... Camina y no hables, Valdés. ¿Por qué a mí, señor? ¡Camina! ¡Rápido, Valdés! Yo no... voy a caer. ¡Camina pronto, Valdés! Sí, señorita, ¿a dónde me llevan? ¡No hables! ¡Camina! ¿Qué me van a hacer? ¡Bájate, rápido! ¡Bájate! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Camina! ¿A dónde? ¡No! ¡Camina! ¡Vámonos! Está bien. Acá. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Central a 35. Central a 35, responda. Aquí 35, ¿qué pasa? Acaban de secuestrar al licenciado Valdés en la calle Jardines. ¿A Valdés? Señor. Toda madre. Voy para allá. Carajo, ni siquiera puedo tragar en paz. Hasta luego, señora. ¿Qué pasó aquí? Pues lo mismo de siempre, mano. Fue una ejecución muy bien planeada. Lo malo es que secuestraron a Valdés. ¿Cómo fue? Lo de siempre, ya sabes. Se cerraron, bajaron a estos dos, los mataron y a Valdés se lo llevaron por la tubería que va a dar a la gruta. ¿Y tú crees que haya sido el rata? No, el rata tiene 2 años en la cárcel. Sí, pero la banda del rata está afuera. Podría ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Cómo me puedes contestar eso? No seas idiota. No, no, no. Cuida tu lengua, Jaime. Cuida tu lengua. Si los de la banda de las ratas llegan a enterar lo importante que es Valdés para nosotros, estamos jodidos. Claro que lo saben, Jaime. Si no, no lo hubieran secuestrado. ¿Ya llegó al Ministerio Público? Ya se le avisó.
¡Camínale, Valmes! ¡Camínale! ¡Camínale! Bueno, ya, díganme, ¿qué me van a hacer? En lugar de hacer preguntas estúpidas, será mejor que pongas atención en donde pisas. Sí, sí, sí. Sí. ¡Podrías caerte! ¡Sí! Por favor, levántate. Es un imbécil. ¡Camínale! ¡Camínale, Valmes! ¿Dónde, por favor? Quédense. Por favor. ¡Camínale, Valmes! Sí. No, ¿dónde me lleva? ¡Camínale! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Dios, estoy volviendo loco, loco. ¿Y ahora qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Qué quieres? ¿No te pasa nada? Sí, no me pasa nada. ¿Qué quieres? Bueno, ¿qué? ¿Y si nos sentamos, no pasa nada? Siéntate ahí. Ahí, siéntate. Porque no hay problema. Mira, lo único que vengo a decirte es que tenías razón. Son ellos. La banda del rata. La banda del rata. Pero eso no es todo. Te falta todavía oír un buen. Hace un par de horas se fugó de la cárcel. ¿Cómo que se escapó? ¿Cómo se escapó? Se fugó de la cárcel. ¿Qué quieres que yo haga? Estalló un motín. Y de ahí se agarró para salirse. ¡Perra! Durante 2 años, que fue el tiempo que estuvo guardado, estuvo haciendo un túnel desde su celda hasta los desagües de la penitenciaría. Lo que no entiendo es cómo nadie se dio cuenta de que durante 2 años este animal estuvo haciendo un agujero en la celda. ¿Qué no revisan las celdas o qué hacen ahí? Pues no sé, pero se piensa que él es uno de los que organizó el motín. Y aprovechó la confusión para salirse. Lo que no entiendo es cómo hizo para llegar desde su celda a los desagües sin planos. Es que no necesita mapas para salirse. ¿Por qué crees que le dicen la rata? Ese animal nació en las alcantarillas. Su papá opera una banda de secuestradores desde 1985 y siempre van a dar las alcantarillas porque, no sé, son como animales. Huelen la comida, huelen a la gente, huelen los lugares y aparecen por todos lados. ¡Qué bueno que anda suelto otra vez! ¡Qué bueno! Gracias.
Buenas noches, Adriana. ¿Te conozco? ¿No te acuerdas de mí? Ah, tú eras instructor en el gimnasio. En el que acudías. ¿Pero tú no eras mi instructor? Claro que no. ¿Me puedo sentar? Si quieres. Oye, platícame por qué últimamente no has acudido al gimnasio. Pues porque no he tenido tiempo. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues no he tenido ganas. Pero ganas te deberían de sobrar. Eres la mujer más hermosa del gimnasio, ¿lo sabes? Así le has de decir a todas. No, mi reina. Solamente a mujeres como tú, verdaderamente bellas. Hermosas de verdad. No te creo. ¿No? ¿Por qué? Así son todos los hombres. Pero yo no soy igual que todos. Soy único, mi reina. Oye, ¿qué te parece si hoy en la noche salimos? ¿No tienes ningún compromiso? No sé, depende. ¿Depende de qué? ¿Qué te parece si mejor pedimos otra copa? Parece perfecto. Vaya. Hasta que tocas la puerta antes de entrar como la gente decente. ¿Qué quieres? Ya tenemos una pista de dónde pueden encontrarse, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues me encantaría saber cómo lo hicieron, porque la red de alcantarillado de esta ciudad es enorme. ¿Cómo lo hicieron? Si me escuchas, todo va a ser muy fácil. Está bien, te oigo. A ver, platícame, ¿cierto? Mira, en los planos que revisamos, hay una salida de las alcantarillas que lleva directo a las grutas de Iztapalapa. ¿Y eso te hace pensar que están por esa zona o que van a ir a dar por esa zona? Definitivamente, por muy alimañas que sean, no pueden vivir abajo del agua sucia todo el tiempo. Tienen que encontrar un lugar seco. ¿Y por qué nadie se había dado cuenta antes? Jaime, estamos en México. Aquí nadie se da cuenta de nada. ¿Y por qué no los agarramos en su propio nido? Bueno, entonces prepárate a la gente y nos vemos dentro de 5 horas, son las 7. ¿Cómo en 5 horas? ¡De una vez! No, de una vez no, porque le tenemos que dar tiempo a la rata para que se reúna con su gente. ¿Cómo de una vez? ¿Tú crees que se reúna con ellos? Mira, me voy a ir a mi casa un rato y nos vemos dentro de 5 horas. A las 12 de la noche. Sí, por favor. ¿Por qué aquí? No, ¿por qué aquí? ¡Cabina! ¡Cállese! ¡Cabina! 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 Espérate, por favor. Tantito. Pero, ¿por qué? ¡Cabina! Sí, pero ¿por qué me traen aquí? ¿Qué es esto? Eres el tipo más jodón que hemos secuestrado. Sí. ¡Ay, déjalo, jodón! ¡Lo chillón! ¿Pero qué me van a hacer? Sirve un trago. Ahorita regreso. ¡Y tú camina! Sí, señor, pero... ¡Cállate! ¿Qué estás hablando? ¡Dame eso! Sí, sí, señor. No, pero... ¡Siéntate! ¡Ay, de ti no hables! Sí, pero ¿por qué? ¡Cállate! No. No, no, no. ¡No te sabes! ¡Cállate la boca! Los pies no, señor.
Y más te vale que te portes bien, Balmes. Porque si no, ¡te mueres! ¿Cuándo pediremos el rescate? En cuanto llegue tu hermano. ¿Y si no llega? Parece como si no conocieras a Daniel. Además, si no viniera, nosotros mismos le cortamos una orejita a ese desgraciado y pedimos por el resto una gruesa lana. ¿Cuánto piensas pedir por ese idiota? Ay, no sé. Quizá 10 o 12 millones de pesos. Pues, ¿a poco tiene tanta lana? Él no, pero a los que se las vamos a pedir, sí tienen dinero. Sin ese hombre, la policía sería un mono ridículo. Pues entonces no cambia nada. ¿Yo no tomo? Las mujeres no deberían de beber tanto. Tampoco secuestrar, ni acostarse con su padre. Ese hombre es el único testigo que tienen para encerrar a la cabeza principal del cartel de Tijuana. Y si no logra declarar, después de todo el argüende que le ha armado la policía, se lo lleva a la fregada. ¿Qué te parece si vamos a tomar una copa? Todavía nos queda tiempo, ¿no? Me duele un poco la cabeza. Mejor otro día. Jaime, ¿qué haces aquí? ¡Feliz! ¡Desgraciada! ¿Qué hace este mono aquí? ¿Es el único que tienes? Nada más eso me faltaba. ¡Eres una prostituta! ¡Lo voy a matar! ¡No, no, no, Jaime! ¡Cálmate! ¡No, no, no! ¡Por favor, no, cálmate! ¡Espérate! ¡Cálmate! ¡Espérate, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡No eres un bruto! ¡Déjalo! ¡Espérate, amigo! ¡Espérate! ¡Cálmate! ¡Mira, Jaime! ¡Yo te voy a explicar todo! ¡No me expliques nada! ¡Ay, quédate con eso! ¡Jaime! ¡No te vayas! Llegué. ¡Ja,
habla su esposa por teléfono. Dígale a esa mujer que no estoy aquí. Ay, señor, es que dice que es muy urgente. No me interesa lo que diga, dígale que no estoy aquí. Sí, señor. Ay, mi niña, cada vez me gustas más. Y yo cada vez me entero menos. ¿Y qué quieres, hija? Ni mis pulmones ni mi corazón son los de antes. No es tan sana la vida aquí debajo de la tierra. ¿Cuando termine todo esto saldremos? Sí, mi niña. Nos iremos a un lugar muy lejano, con mucho sol, mar y todo eso, mi niña. Vaya, vaya. Veo que no hemos cambiado. Hola, hermanita. ¿Quién es a Balmes? Claro, hijo. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Por qué tienes apagado el radio? Hijo, no pensé que fuera importante. ¡Qué idiota eres! Yo no sé cómo puedes sobrevivir sin mí 2 años. ¡Ya suéltalo, Daniel! ¿Qué? Lo siento, hijo. Disculpa. ¡No le pidas perdón! ¡Es un cerdo! ¡Ay! ¿Soy un cerdo? Después de 2 años que no me ven, no me reciben como si hubiera sido ayer. Solo te digo una cosa. Después de esto, no te quiero volver a ver. Vístete. ¡Vístete! ¡Vístete! Es hora de trabajar. Después le sigues limosneando a tu padre. ¡Eres un desgraciado! Escucha todo lo que digan. Claro, hijo. ¿Sí, jefe? Haz algo bien hecho en toda tu vida, ¿sí? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Voy a divertirme un rato. Jaime, ¿estás seguro que es el momento? Sí, ya es el momento. Ahora dime una cosa. ¿Tú sabes cuántas horas llevaba de muerto el ranchero cuando lo encontraron o no? Bueno, se calculan 2 horas. 2 horas. Llevan otras 3. Sí. Entonces,
Entonces, si estamos correctos en la ubicación de la entrada al alcantarillado, el rata ya debe estar en su casa, con su familia. Sí, ya debe de estar ahí. ¿Ya estamos listos? Estamos listos, a la hora que tú digas. Que pase. Ay, señor, disculpe, pero por enésima vez le habla a su esposa. A ver, pásenla, por favor. Sí, señor. Bueno, en lo que tú hablas por teléfono, yo voy a ver que todo esté listo, que los muchachos estén preparados. Ahí te encargo mis cosas. ¿Jaime? Sí, ¿qué quieres? Lo siento de verdad. Mira, la verdad no sé a qué te refieres, ni me importa a qué te refieres, ni me importa un caramba lo que hagas con tu vida. ¿Me explico o cómo te lo digo? Lo que viste no significa nada para mí. A pesar de todo, yo te sigo queriendo. Esto no importa nada. ¿Jaime? ¡Jaime! ¡Jaime! Así es, no tiene ninguna importancia. ¿Qué hubo? ¿Ya acabaste? Ya acabé. Pues vámonos. Vámonos. Fuera, fuera. ¿Qué? No. ¿Quieres más? No. Ya, ya, ya no, por favor. Ya no. 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 ¡Pepe el Toro es inocente! Está bien. Jefe, ¿dicen algo de interés? Vienen por nosotros. Hablan todo el tiempo de un grupo que va a entrar por varios puntos del alcantarillado. Creo que es hora de hacer la llamada. Sí, hay que hacerla. ¿Tienen miedo? ¿Se van a meter a nuestros terrenos? ¿Y ustedes tienen miedo? ¿Y si nos atrapan? Tranquila, hermanita. Te voy a decir lo que va a pasar. Van a entrar varios policías. Van a entrar por las alcantarillas y van a hacer comida para ratas. ¿Y después de la matanza, crees que se negarán a nuestras peticiones? Solo voy a decirte una cosa. Como salga mal y nos quedemos sin el dinero, te mato. Tú siempre tan dulce, hermanita. Y tú tan idiota. Tranquila, hija, tranquila. Hay que prepararse para el combate. ¿Y qué haremos con Balmes si lo dejamos aquí y solo? Y a oscuras se lo comerán las ratas. ¿Yo he dicho que hay que entregarlo vivo? Bueno, ¿estamos listos? Sí. Bueno, nomás una recomendación es antes de entrar. Este es un operativo muy delicado. Es gente muy peligrosa.
No conocemos la zona donde vamos a operar. Tenemos un mapa que esperamos que esté correcto o lo más cercano posible. Necesito que todos ustedes se mantengan lo más cerca posible todo el tiempo. Que todos nos cuidemos los unos a los otros. ¿Entendido? Entonces vamos a entrar Roberto y Baltasar por adelante, por favor. Vámonos. A ver, ¿a qué horas? Pues más vale que nos apuremos. A ver, aquí Méndez. Está listo el segundo grupo para el descenso. Está bien, iniciamos descenso. Vámonos. Mira, mira. Vamos a entrar por aquí, que es esta entrada. Y vamos a seguir por la izquierda primero. Ahora sí. Vamos a arreglar antiguas cuentas, Jaime. Ustedes del mapa, adelante. ¿Cómo estos desgraciados pueden vivir aquí, man? Yo no sé, pero mire, Jaime, si esto está bien, tenemos que seguir por allá. No.
Es por allá. ¿Seguro? Por la derecha, claro que sí, seguro. Aquí solo pueden vivir las ratas. Pues eso es lo que andamos buscando. Pues sí. Una ola de ratas. Tú y Cedillo vayan a buscarlo y se reportan inmediatamente. ¡Órale! Ya mataron a Lemus. ¡Bienvenidos a esta su casa! ¡Cedillo! ¡Cedillo, comunícate! ¿Qué carajos pasa? ¡Arquiméndez, contente! ¡Comunícate! Jaime, vamos a darles apoyo. No puedo ir a darle apoyo a nadie, perdóname. Pero, Jaime, son parte del equipo. No me importa que sean parte del equipo, yo tengo que seguir. Sí, señor. Aquí Cedillo. ¿Qué pasó? Tengo media hora de tratar de comunicarme contigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te comunicas? Señor, un compañero mío se lastimó una pierna. ¿Y qué están esperando para regresar aquí a la base? Señor, pido permiso para subir a la superficie y llevar a mi compañero. Mira, haz lo que se te dé la gana, pero apúrate. Ya. Hasta luego, señor. Vámonos. ¡Ay, pobrecito! Se lastimó una pierna. ¿Falta mucho por recorrer o qué? No. Ya dentro de poco tenemos que encontrarnos con el grupo 2. ¿Y estás seguro de que vamos por el camino correcto o qué? Claro que sí, Jaime. Los mapas no mienten. Creo. A ver. Grupo 2, aquí Méndez. ¿Han encontrado algo? No, por el momento, señor. Bueno, en cuanto haya alguna novedad, se comunican. Cambio y fuera. Muy bien, Jaime. ¿Por dónde? Es por allá. Thank you.
¡Largo! ¡Largo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Procuraduría General del Distrito Federal? Buenas noches, señorita. ¿Se encuentra el comandante Méndez? Lo siento, señora, pero aún no ha llegado. Le repito que está en una misión especial. Cuando llegue, le puedo decir que sí se comunica con su esposa. Está bien, no se preocupe. Gracias. ¡No hace nada, mira! ¡Quítamelas! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Quítamelas! ¡Ay, chiquita bonita! ¡No! ¡No! ¡No qué! ¡No qué! No irás a matarme, ¿verdad? Todavía no. ¿No? Han cambiado los planes. Gracias. ¡Cállate! ¡Párate! ¡Muévete! 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 Sí. Ya quiero respirar. ¡Aire fresco! ¡Muévete! Sí. ¡Muévete! Por favor. Por favor, no me vais a matar. ¡No! Shh. Sí. Sí, me callo. ¡Ahora me callo! ¡Me callo! ¡Párale! Sí, sí. ¡Párale! Sí. Ya voy. ¡Cállate! ¡Muévete! Oye, ¿qué no? Deberíamos ya haber hecho contacto con el Grupo 2. Pues sí, me extraña. Solo que se hayan perdido. A ver, déjame ver. Grupo 2, aquí Méndez. Contesten, por favor. Grupo 2, aquí Méndez, contesten. ¿Qué carajos habrá pasado, mami? A lo mejor se les descompusieron los radios. ¿A todos se les descompusieron los radios o cómo?
No, ¿verdad? No, ¿verdad? A veces dices cada estupidez, mano. Jaime, por ahí hay más sangre. ¡Vámonos! ¡Señor! ¡Señor! Sí. ¡Ayúdenme con este hombre! Por favor, por favor. ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ábrele! ¡Ábrele! Oye, vamos a dar un paseíto, ¿eh? Ya me entró algo de hambre. Jaime, todo esto no puede estar pasando. ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor es que nos vayamos de aquí, porque si no, estos desgraciados van a acabar por casarnos a todos. Sí, nos van a matar a todos nos van a matar. ¿A dónde vas? Si te vas solo, te van a matar a ti solo. ¿Eso es lo que quieres? No. Ah, bueno. Oye, Javier, esto ya está de loco, hermano. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ya salirnos de aquí. Claro que sí. Entonces, las bombas, mascarillas. Bomba 1. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Papá.
Javier. Javier. Lárgate, Jaime. Antes de que a ti también te maten. Lárgate, estúpido. Cállate. Oye, tú. Comunícate a la central y que manden unas ambulancias, pero rápido, órale. Sí, señor. ¡Órale! Una rata. Provecho, provecho, señor. ¿Provecho de qué, hijo? ¿Qué va a hacer conmigo? ¡Ay! Órale, amor. Es como que, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que al principio. No sé, cortarte una orejita, un dedito. Y pedir una lanota, carnal. Oiga, ¿y si no pagan? Pues, ¿cómo que si no pagan? Pues te sigo cortando cosas, carnal. ¿Eh? Bueno, al cabo, después de la segunda oreja, todos pagan, no te preocupes. Sí. Pero tranquilízate, ¿eh? ¿Y te me callas el hocico? Sí, estoy tranquilo, sí. Ahorita te voy a llevar a visitar un viejo amigo, ¿sí? Gracias. Ya, señor. Cállate, ¿sí? Sí. Sale. ¡Que pase! Señor, le habla el procurador general. Dígale que no estoy, por favor. Ay, señor, disculpe, pero dice que es muy urgente. Bueno, a ver, comuníqueme, por favor. Sí, él habla. Nada más quería informarle de que mañana a primera hora tiene que estar terminado el informe. Y espero que tenga buenas razones para que 16 hombres hayan muerto allí abajo. Méndez, está allí.
¡Pase! Señor, le hablan por teléfono. Dígale que no estoy, por favor. Ay, señor, es que es su esposa. Y dice que es muy importante. Está bien, comuníquenme y hágame el favor de irse a dormir porque ha estado levantada toda la noche. Gracias, señor. ¡Jaime! ¿Pero qué puedes querer a estas horas de la madrugada, por favor? ¿No te puedes esperar a que llegue a la casa para hablar? Está bien, mi amor, está bien, ya voy para allá. Pero ya no llores, por favor. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Ya. Vaya. Pero si es mi amigo Jaime, el que mató a mi querida Judith. Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¡Cierra la puerta! ¿Quieres que la mate? No creo que quieras seguir cargando con más muertes en tu conciencia. ¡Dame tu arma! ¡Dame tu arma o la mato! Si no hubieras matado a Judith, te hubieras ahorrado muchos problemas. Judith era otro cerdo, igual que tú. ¿Y tu hijo qué culpa tenía? Era todo lo que tenía. Y tú te cobraste asesinando a un niño. ¡Qué macho eres! ¡Macho, sí! ¡Macho! Cuando vea que las ratas se tragan tu cuerpo, ¡ya estaré cobrado! ¿Por qué no la dejas ir a ella? Ella no tiene nada que ver aquí. Ah, no tiene que ver. ¿Ah, no? Ay, ay, ya ves, todo tiene arreglo. Ya tiene que ver en esto. ¿Por qué no la dejas ir a ella?
¡Mátame a mí, macho! ¡Mátame a mí! ¡Déjala ir! ¡Ay! Tengo que matarla rápido porque si no, ¡me vas a convencer! Hermanita, ya tenía ganas de verte. ¿Y tu querido papá? Está muerto. ¿Qué pensabas hacer, eh? ¿Cobrar el rescate tú solo? ¿Y qué voy a hacer con un par de desgraciados como ustedes? No podía ni asaltar una farmacia en el desierto. Ese güey es nuestro pasaporte para salir del hoyo. Con el rescate que vamos a cobrar por él, yo me puedo ir muy lejos a una playa con mi papá. ¡Ay, papá, papá! ¡Papá ya está muerto, hermanita! ¡Cállate, imbécil! ¡Ya! ¿Ya? ¿Sabes qué, sonsa? ¡Ya se acabó la bronca! Muerto el perro, se acabó la rabia. Eres un estúpido. Un pobre estúpido. ¿A dónde vas? ¡Llegaste para echar a perder todo! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Muérale! Méndez a Central, conteste por favor. Méndez a Central, conteste. Méndez a Central, conteste. Aquí Central. Vaya, al fin contestas. Necesito dos unidades de apoyo. Voy hacia el sector 4, en la intersección 5. El rata me viene siguiendo y voy para allá. Llegó el apoyo. Ay.
trata. Perdón, Adriana, yo creo que... Jaime, no te vayas. No, yo creo que mejor regreso después, ¿no? Ya se iba, ¿verdad? Bonitas flores. Sí, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? He estado pensando mucho en ti y en mí. ¿Y? Y la verdad, yo creo que esto ya no sirve para nada desde hace mucho tiempo, Adriana. ¿No quieres pensarlo? Es que no hay nada que pensar. Esto ya se acabó hace mucho, ¿no? Nada más estamos por costumbre, por... ¿Qué sé yo? Mira lo que pasó. No tiene mayor problema, te lo juro. ¿Lo que pasó de qué? Tú sabes. ¿Con este? No tiene importancia. No tiene importancia, lo tuyo y lo mío tampoco tiene importancia. Ya se acabó, las cosas se acaban. La vida es una, es la única que tengo y la única que tienes tú. Entonces no podemos estar jugando con eso. Que te vaya bien. Adiós, Jaime.